Hola, ¿qué tal mis amigos? Quería relatarles un poquito lo que pasó hace varios años. Me gusta mucho la historia, me gusta ir a lugares históricos como este, que el viernes 22 de 1963, en este lugar, aquí fue donde está la cruz ahí, fue donde asesinaron a John F. Kennedy. Aquel viernes 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy venía por aquella calle que es la Main y dio vuelta a la izquierda, esa es la Houston, y agarró y vino aquí por la Ellen. Ahí ven la cruz de donde murió John F. Kennedy. Aquel edificio era donde hacían los libros aquí de Dallas. Supuestamente desde allí, desde la esquina, fue donde le tiraron. Imágenes que hay desde aquí grabaron el momento que le tiraron a John F. Kennedy, que murió ahí. Hay para mucha gente que le gusta un poquito saber de la historia, ilustrarse un poco. Y sí, con lugares históricos, como este aquí en Dallas, Texas. Aquí fue donde murió el presidente más joven de los Estados Unidos y el único presidente que fue católico. Que es lo católico aquí en Estados Unidos. Cuando uno ve imágenes de su natalicio luctuoso de John F. Kennedy, se imagina aquí, yo me lo imaginaba diferente, porque fue muy trágico y aparte no se esclareció bien el homicidio. No se me hace en realidad muy complicado porque el edificio no está muy grande y no está muy cerca de la distancia. Supuestamente de ahí salieron los tres disparos. El primer disparo falló, que pegó allá en el puente. Y el segundo fue el que le dio en la parte del cuello y le atravesó la garganta y le pegó al gobernador que iba enfrente. Y el tercero, pues sí, ya le pegó en la cabeza y le deshizo el cráneo. Supuestamente otra persona de por aquí tiró, que se vio humo por ahí también. Son las hipótesis que hay. Pero aquí está la cruz donde fue, donde murió el presidente John F. Kennedy, el más joven y el único presidente católico de los Estados Unidos. Me encuentro un poquito ronco porque ando malo, ya me estoy componiendo, pero quise venir aquí a grabar y mostrarles un poquito aquí en Dallas, ya que mañana salimos para Oregón y Washington, que vamos a trabajar este fin de semana por allá. Pero pasamos hoy aquí a Dallas y aproveché para inyectarme penicilina porque me viene del sur muy fuerte la garganta. Ya me siento mejor y vine aquí a grabar esto. Lugar y muerte de John F. Kennedy, el viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas. Murió a las 12:30 de la tarde.
desde ese edificio le dispararon. Esta es la avenida L, la que corre hacia la Houston y la que corre para allá es la Main.